Siempre hemos sabido que teníamos los mimbres necesarios para contar con una comarca vitivinícola de reputación mundial. Y precisamente por ello llevamos años trabajando para situar a Rioja Alavesa entre las comarcas vitícolas más importantes del planeta. Y yo creo sinceramente que lo hemos conseguido. El Partido Nacionalista Vasco va a convertir a Álava y a Vitoria-Gasteiz en referente mundial en el sector del vino y de las bebidas. Con la creación de EDARIAC, ETARDOA, EDA Drinks and Wine Campus, un centro de referencia internacional, convertimos nuestro territorio en el espejo en el que otras comarcas vitícolas se miren y aspiramos a convertir Vitoria-Gasteiz en una capital del vino al estilo de Burdeos. Con este proyecto vamos a traer estudiantes de todo el mundo que quieren formarse en el sector del vino, pero también vamos a mejorar nuestra competitividad con I+D+I, con emprendimiento, posicionándonos a través de eventos. En definitiva, el Partido Nacionalista Vasco tiene un proyecto realmente ambicioso para Álava, para Vitoria-Gasteiz y para Rioja Alavesa, un proyecto clave para nuestro futuro.